bien inteligente. ¿Oye? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, bienvenidos a todos. Buenas noches. Bienvenidos a la clase número 2 de su curso de marketing digital. Vamos a esperar unos minutitos. Buenas noches. Buenas noches, Wilber. Buenas noches, Carla. Ahí están saludando ya todos por chat. Muy bien. Buenas noches a todos. Vamos a esperar unos 3 minutos para que se conecte ahí la mayoría y así poder tomar asistencia y después comenzar con la clase, ¿verdad? Unos 3 minutitos les vamos a dar para que se conecten, porque hay poquitos todavía. Solo tengo a 16 personas conectadas. Vamos a ver cuántos tengo en lista. 29. Falta la mitad casi. Vamos a esperar 3 minutos. Buenas noches. Buenas noches.
Bien, hoy sí, vamos a iniciar, ya esperamos. Voy a tomar asistencia, por favor me van diciendo presente cuando los mencione. Alejandra Orellana. Buenas noches, presente. Alejandra, ayer no nos acompañó, ¿verdad? Sí, una disculpa del caso. Ah, ok. Quería estar segura nada más, no se preocupe. Ya de aquí para allá ya no puede faltar, oye, porque hay que cumplir un 90% de asistencia. Si no, cualquier cosa, avisa al grupo de WhatsApp. Gracias. Bueno, Alex Giovanni. Presente. Dina Verónica. Presente. Fátima del Rosario. Presente. Fernando José. Buenas noches, presente. Fátima Lucía. Fátima Lucía Cruz. Héctor David. Héctor David. Iris Marina. Jamie Yamilet. Buenas noches, presente. Jocelyn Gabriela. Presente. Jessica Daniela. Presente. Jocelyn Stephanie. Los micrófonos, por favor. Jocelyn Stephanie. Jorge Armando Guzmán. José Arturo Ramírez. José Daniel Rodríguez. José Oscar Chávez. Presente. Carla Verónica Fuentes. Carla Verónica Fuentes. Carla Yamilet Peña. Carla Yamilet Peña. María. Ahí está, ya la escuché. María Berenice Rodríguez. Presente. Presente. Melissa Lizeta Aguilar. Presente. Melvin Giovanni Toledo. Presente. Melvin Denise. No, Merlin Denise Ramírez. Miriam Lizeth Bonilla. Presente. Lizeth Stephanie Criollo. Presente. Sandra Amelia Campos. Presente. Ahí está Sandita, ya la vi. Susan. Presente. Georgina Sánchez. Susan no se ha conectado todavía. Víctor Manuel. Víctor Manuel. Wilber Rolando. Presente, Víctor Manuel. Ahí está, Víctor Manuel. Wilber Rolando. Presente, Wilber Torres. Ahí presente. Está. Excelente. Y Zenia Beatriz. Presente. Si alguien no lo mencioné, me indica, por favor. Bien, ahí estamos ya. Excelente. Bien, buenas noches. Hoy sí, bienvenido ya a su clase número 2. Hoy vamos a terminar de ver, bueno, vamos a en la parte del taller que le. Jorge Guzmán, acabo de ingresar. ¿Quién, perdón? ¿Quién me dijo acabo de ingresar para ponerle la asistencia? Yo, Jorge Guzmán. Ah, ok, Jorge, ahorita lo busco. Ahorita lo busco, permítame. Igualmente yo, Fátima Lucía Cruz. Fátima Lucía Cruz, Jorge. No, Fátima Lucía. Ahí estamos. Fátima Lucía Cruz, ¿quién más? Me gustaría saber si se me escuchó. Es que se me trabó al encender el micrófono, entonces no sé si me escuchó. Carla Verónica.
Carla Verónica, no le había escuchado. Ya le puse la asistencia. ¿Alguien más? Nadie. Estamos ya, ya terminamos. Al final vamos a ver si van entrando, vamos a preguntar a quiénes nos he puesto la asistencia. Bien, como dejé un tallercito así medio rápido para ayer para que pudiéramos comentar un poco al inicio de la clase y que nos sirva esto de retroalimentación de lo que vimos el día de ayer. Espero que hayan podido escribir ahí su concepto de marketing ya bien redactado. Quisiera unas 3 participaciones, a ver si me pueden decir qué es marketing ya con sus propias palabras. ¿Quién se anima? Vamos a ver, Fernando José. Hola, buenas noches. Sí, por acá tengo mi escrito, espero que les sirva. Yo puse que el marketing es un proceso en el cual entendemos al mercado que queremos atender para luego diseñar estrategias. Cuyas estrategias al aplicarlas pues buscan la fidelidad del consumidor. El marketing realmente es un círculo que incluye la motivación, que incluye el estudio de la competencia y los deseos del mercado. Excelente, Fernando, explicadísimo, muy bien. Carla Verónica, vamos a ver, ahí miren, anoten lo que más rescaten porque eso ayuda a que después lo sepamos explicar y entender mejor. A ver, Carla Verónica, su concepto. Mi concepto es que son estrategias que se utilizan para persuadir de alguna manera a los consumidores a adquirir algún producto o servicio. Excelente, Carla, muy bien. Uno más, vamos a ver quién más, quién lo escribió, vamos a ver. Gracias, Carla, ya podemos bajar la manito. ¿Quién más? Ahí está Lizeth me la levantó en la cámara, ¿verdad? Lizeth Bonilla, ¿o vi mal? Ahí está, se ha quedado congelada. Bien. Enciende el micrófono. Dele. Le puse cliente y busqué estrategia para satisfacer. Se le había cortado, Lizeth. Escríbanlo aquí en el chat, escríbanoslo en el chat. Vamos a ver, le vamos a cerrar con Sandra, con la opinión de Sandra Amelia. Sí, yo le puse que era un conjunto de estrategias que sirven para crear, estructurar y planificar la promoción de una marca. Excelente, muchas gracias. Gracias a los que han participado, mire qué bueno que se lo tomen en serio, ¿verdad? Bien. ¿Quiénes vieron el video? A ver, levanten la mano quienes vieron los videos que les compartí. Solo Fátima los vio. Vamos a ver, dice Lizeth Bonilla, identificar necesidades y deseos del cliente y buscar estrategias para satisfacerlo. Excelente. Fátima del Rosario, Carla Verónica, ¿sí vieron los videos? ¿Solo 2 vieron los videos? Ah, Melvin también lo vio, levantando las manos los que lo vieron. Fernando José también, excelente. Bien, compartamos un poquito. Ahí hablaba de la evolución del marketing, hablaba de sus etapas. ¿Qué es lo que más les impactó el video? ¿Qué me pueden ustedes compartir para los demás compañeros que no lo vieron? A ver qué les impactó del video, a ver qué comentarios tenemos al respecto. Vamos a ver, Fátima del Rosario quiere dar su aporte. Bueno, una de las cosas que más me impactó del video es que recordé mucho de las leyes de los economistas que hablaban que el marketing no solo se basaba en vender, sino que también veían qué es lo que iban a producir al cliente, que iban a producir, y que el eje central de todo lo que se iba a basar el marketing es que el cliente siempre tiene la razón. Vamos a ver, ya vamos a hablar un poco de esa frase de cliente siempre tiene la razón. Vamos a ver, Carla Verónica. ¿Qué le impactó del video? A mí principalmente en lo del primer enfoque, que ellos no nos interesaban mucho en atraer clientes, sino que solo en la calidad. Y pues yo creo que el cliente es lo más importante. No solo en la calidad, se enfocaban un montón en la cantidad, ¿verdad? Vamos a ver, ¿quién más? ¿Alguien más que haya visto el video que quiera dar un aporte? Una más, una participación más. Fernando, usted dijo que lo había visto. Sí, hola, buenas noches. Hablando de la cantidad y la calidad, eso me llamó mucho la atención. Y es que, como usted lo decía, es muy importante. Y bueno, creo que más adelante lo vamos a ver. El cliente no siempre tiene la razón.
Y pues me encanta cómo ha evolucionado y realmente creo que el marketing es una necesidad. Y actualmente ya no solamente está en el mercado físico, sino que está en el mercado digital. Entonces creo que parte de esa evolución de olvidar tanto la cantidad y enfocarse más que todo en el consumidor y sus necesidades, creo que eso fue lo que más me llamó la atención. Así es, y fíjense que ahí, ahora que estuvieron ahí atravesando la plataforma, ahí pueden encontrar un libro que les han subido donde pueden encontrar todo el contenido que se va a desarrollar. Yo igual tengo material aparte de esos libros porque lo ocupo mucho en la universidad porque doy de hecho Marketing 1, fíjense. Entonces les voy a compartir en el chat un enlace para que tengan más información al respecto y cuando pues tengan su tiempo de ocio y quieran leer, pues ahí les va a quedar esa copia. Fíjense qué importante es que un video resume a veces un artículo completo, ¿verdad? Cuando hablábamos de todas las eras en las que el marketing ha venido evolucionando y comenzaba justamente la que estaba mencionando por ahí Carla Verónica, que empieza con la era de la orientación a la producción. Aquí básicamente el enfoque era producir en masas. Las empresas aquí pensaban que los clientes estaban dispuestos a pagar por productos baratos, fácilmente disponibles. Entonces los esfuerzos los ponían en esa, los orientaban principalmente en aumentar la cantidad en lugar de la calidad. Entonces los fabricantes siguieron ese principio de la producción en masa para reducir como los costos y aumentar las ventas. Esa fue como la primera etapa, ¿verdad? Después fue evolucionando, pero no crean que cambió mucho y vino la era que iba orientada a la venta. No vamos a hablar de años, fíjense, solo vamos a hablar de etapa. Cada era tuvo su periodo en años también, ¿verdad? En los 1900 por allá, pero ahorita los años no, realmente no nos interesan, sino que lo que nos interesa es comprender esa evolución para ir cerrando el tema de ayer. Hablábamos, entonces viene y aparece esta era de la orientación a las ventas. Y a medida que más empresas se van uniendo a este campo, entonces las tácticas de ventas se vuelven aún más competitivas. Entonces, por lo general, los productos fabricados en masa ya eran como de norma, ¿verdad? Entonces, en aquel entonces, las empresas se preocupaban más por ese volumen de ventas que por la satisfacción del cliente que mencionó por ahí también Fátima y Fernando, ¿verdad? Que realmente a nosotros no nos interesa, bueno, en aquel entonces no interesaba tanto la satisfacción, pero como ha ido evolucionando, las cosas han ido cambiando, ¿verdad? Entonces, esto de la venta dio paso a la idea de que los consumidores querían comprar los productos de una empresa si se sentían atraídos por atractivas promociones de venta. Entonces, la orientación a la venta fue una era en la que las empresas dependían en gran medida de las promociones de marketing para vender productos que fabricaban en sus empresas. Entonces, los anuncios a través de diferentes plataformas, en este caso, marketing tradicional como la radio, la prensa escrita, la televisión, las revistas, fueron escritas, ¿verdad? Fueron físicas, digámoslo así, fueron increíblemente populares en ese momento de la orientación a la venta. Además, los profesionales de ventas iban de puerta en puerta, que es el famoso canvaseo, ¿verdad? En donde todos iban tocando de puerta en puerta para vender sus productos en los hogares a los clientes o incluso si era un producto para empresas, también andaban tocando puertas en empresas. Yo no sé si ustedes saben, pero eso del canvaseo todavía existe. Ahora, hablemos un poquito antes del 2020. Antes de la pandemia, el canvaseo todavía era muy funcional en algunas empresas, pero no podemos dejar de lado que el tema de la delincuencia afectó. Entonces ya no era muy confiable, pero muchas empresas como por ejemplo Claro, Tigo, yo no sé si ustedes han visto estos chicos que andaban en la calle tocando puertas y que andaban ofreciendo en zonas tanto rurales como urbanas, pero más las rurales, andaban ofreciendo este producto que ellos vendían, que era el cable residencial, el internet, las líneas fijas, etcétera. De hecho, allá por el 2015, yo estuve capacitando a un grupo de varios sectores del país
de vendedores de Claro, cada equipo era de 25 personas. Miren, anduve en Acajutla, anduve en Cojutepeque, en Hilo Vasco, en Rosario de Mora, Panchimalco. Las empresas que eran distribuidores de Claro habían seleccionado gente de esos sectores para que lo llegara a capacitar yo en el área de ventas externas, pero había un día de la capacitación que nos tocaba ir a campo. Y allá nos íbamos a campo a hacer prácticas en vivo con vendedores que ya lo hacían, pero con estos jóvenes que se estaban capacitando, íbamos para que vieran cómo se hacía, y después de unas 5 puertas que habíamos tocado, ya los hacíamos que tocaran en frío ellos también. Entonces, ¿por qué las empresas decidieron empezar a seleccionar jóvenes del sector? Porque había mucha delincuencia, entonces no podían meter a jóvenes de Soyapango, por decirle algo, allá en Panchimalco, ¿verdad? Por el tema de los sectores de las pandillas, por el tema de cómo tienen, cómo lo tienen como marcados los territorios, lamentablemente. Y entonces, para evitar cualquier problema, que pues si le pasara algo a los vendedores, decidieron hacer como esa parte. Entonces, todavía del 2015 al 2019, les digo, había cambaceo, que es el famoso toque en puerta, porque buscaban eso de la venta, como diera lugar. Con lo de la pandemia, le vino a dar como un golpe fuerte a estas empresas que hacen cambaceo, por esto mismo, ¿vea? Porque ya nadie iba a andar abriendo las puertas porque le iban a dar COVID, ¿vea? Entonces todo el mundo se encerró, aparte de la encerrona que nos pegaron, que ni buses habían, ¿verdad? Tuvieron que suspender esa parte, ya no se podía hacer ese. Entonces, ahorita el cambaceo va a resurgir nuevamente, yo les aseguro, cuando esto termine o cuando se calme, porque ya no va a terminar nunca, ya vamos a vivir para siempre con ese virus. Pero cuando esto se calme un poco, va a volver a salir, eso no va a desaparecer. Por eso yo le decía ayer, creo que a Melvin, que el marketing tradicional no va a desaparecer. O en el otro grupo también, que me salió un joven ahí que hace marketing tradicional actualmente en su empresa que ha emprendido. Entonces eso no lo podemos dejar de lado. Entonces así es como va evolucionando, ¿verdad? Después de eso es donde aparece la otra, ¿verdad? La otra era de la orientación ya al marketing. Entonces aquí ya las industrias se van dando cuenta de que centrarse solo en las necesidades comerciales no dejaba clientes satisfechos, sino que insatisfechos. Entonces, en esta etapa, las tácticas de marketing de las empresas incluyen la identificación de lo que necesitan los clientes, y ahí es donde entra el concepto ya más marcado, como ustedes lo han venido a decir, que busca satisfacer necesidades, pero para eso hay que conocer cuál es el comportamiento, digamos, del consumidor. Entonces, aquí es donde ya necesitan ellos identificar bien a sus clientes, la personalización eficaz de las actividades con las que van a abordar esas necesidades, ya con las que van a cumplirlas, con las que las van a suplir. Ya gira en torno a la idea de que alcanzar los objetivos comerciales se basa en comprender primero las necesidades de los clientes objetivos. Además, trata como de brindarles la satisfacción deseada que sus competidores podrán estar de repente haciendo y nosotros tal vez no, ¿verdad? Entonces ya la orientación del marketing ya va orientada más al cliente. Y ya después aparece otra que no la menciona el video o que no le hace mucho énfasis, que es la orientación social. Esa está presente y en esa era surge una teoría del marketing llamada marketing social. Es un concepto que ya enfatiza la responsabilidad de una organización de desarrollar estrategias que realmente impacten positivamente el bienestar de los consumidores y del medio ambiente. Y después de esa es que ya todas estas juntas arman y aparece el marketing digital. Desde 1990, no ahorita en la pandemia. Esto apareció desde 1990. Entonces, en este periodo, ya el mundo fue testigo, digamos, de un cambio en la dinámica del marketing. Ya los especialistas en el marketing empezaron a luchar constantemente con el desarrollo de sus campañas de marketing. Primero estábamos siempre con los medios tradicionales. Cuando vieron que no tuvieron tantos clientes potenciales como esperaban, ahí es donde ya empiezan a surgir otro tipo de estrategias. Entonces, las antiguas estrategias de marketing limitaban mucho el alcance. Entonces, esto dificultaba
llegar a los clientes potenciales. Por eso aparece el marketing digital, porque ya existía internet, ya estaba la tecnología avanzando día con día. Entonces el marketing digital viene y abre puertas de oportunidades para un mejor tráfico y digamos una exposición de productos o servicios más amplia. Entonces, si bien es cierto, empieza ya por los 90, ¿verdad? Está actual hasta hoy. Entonces, casi la mitad de la población mundial, digámoslo así, está en línea. Entonces, desde entonces, las empresas se han trasladado a las plataformas digitales para llegar de manera más efectiva a sus mercados objetivos. Entonces, hoy que ya sabemos cómo evolucionó el marketing, es que vamos a entenderlo en una sola palabra. Cuando hablamos de evolución, se reduce a una sola palabra y es cambio, ¿verdad? Entonces, así lo tenemos que ver. Cuando hablamos de evolución de marketing, ya llegando hasta el marketing digital, solo lo podemos decir en una sola palabra y es cambio. A medida que el mercado gira y surgen nuevos canales de marketing, entonces vamos haciendo esto más revolucionario, ¿ya? Puede ser que lo que hacemos ahora mañana quede obsoleto, porque así es la tecnología, así es la belleza, digámoslo así, del marketing. Un cambio constante como la tecnología, ¿ya? Entonces, nunca tiene que permanecer igual, nunca. Ahora, que vamos a mantener el marketing tradicional por sus conceptos, por lo que busca, por lo que espera, sí, pero lo que cambia, lo que yo les decía ayer, son las herramientas, y eso es lo que tenemos que tener claro en esta parte de la evolución. Y yo creo que dicho esto, creo que ya queda más claro el contenido, y ya podemos pasar al tema nuevo, ¿les parece? ¿O hay alguna pregunta al respecto? Ninguna, ok, chévere. Entonces vamos a aprovechar esta media hora que nos queda para hablar un poquito. Correcto, miren, ahí está Fernando. Miren, lean el chat, yo lo leo. El chat tiene aportes también, léanlo. Y si quieren ir aportando, vayan aportando para que participe. Bien, vamos a pasar entonces al tema número 2 ya. El 1.2, digamos, porque seguimos en la sección 1. No sé si ya tuvieron oportunidad de ver la plataforma. En la plataforma ya les subieron el video de la sesión de ayer. Ahora en la sesión 2 tenemos que ver las 4 P's del Marketing Mix. Entonces acá les voy a presentar en pantalla para que conozcan un poquito. Acuérdense que ahorita estamos todavía como en el primer módulo donde vemos teoría. Yo sé que algunos ya lo vieron en la U, algunos que ya lo vieron lo están reforzando ahorita y otros que quizás nunca lo habían visto, están nulos. Es importante que tengan esta intro para después llegar a la parte del marketing digital, porque acuérdense lo que les vengo diciendo. El marketing, lo que va cambiando son las herramientas que utilizamos para implementar las estrategias que vamos creando, ¿verdad? Entonces, siempre va de la mano la parte teórica, porque yo sé que en la práctica muchos, como decía por aquí ayer, creo que fue Fátima Lucía, decíamos ayer, ¿verdad? Que hemos aprendido como a tubo, decíamos ayer, ¿verdad? A empírico, decían por ahí también ayer, Susan, creo que me dijo, empírico. O sea, hemos aprendido a pata, como dirían ahí, ¿verdad? También, porque así nos tocó. Pero eso es lo lindo, fíjense, que porque cuando nos empiezan a enseñar, a veces nos bloqueamos. Entonces, cuando aprendemos así como a la fuerza, nos ayuda a quitarnos como ciertos bloqueos que a veces tenemos con la tecnología, ¿verdad? Carla, creo que quería opinar algo. Carla y Amilé. No, vi mal. No he dicho nada. Bien, entonces voy a compartir pantalla para que podamos ver ahí un poquito la presentación. Igual acuérdense que yo amplío a lo que está punteado, ¿verdad? Ya vimos los enfoques del marketing, ya vimos las etapas. Bueno, aquí están los fundamentos del marketing que no los habíamos tocado. Los fundamentos: tenemos las necesidades, los deseos y las demandas. La necesidad habla de la sensación de carencia, el deseo de la forma concreta en la que se expresa la voluntad de satisfacer o cubrir esa necesidad. Y la demanda, pues, es la formulación expresa de un deseo condicionado por los recursos que tengamos disponibles, ¿verdad? Entonces, hoy sí nos vamos a ir a la parte en donde vamos a estudiar el marketing mix. Estamos bien ahí viendo la pantalla, ¿verdad?
El marketing mix. Fíjense que cuando nosotros hablamos de marketing mix, hay que conocer qué es lo que se tiene como objetivo. Quiero ver si puedo cambiar aquí. Ahí. Es que los veo bien chiquitos cuando les comparto pantalla. Bien, ahí estamos. El marketing mix tiene como objetivo analizar siempre el comportamiento de los mercados y de los consumidores para generar acciones que busquen retener y fidelizar a los clientes mediante la satisfacción de sus necesidades. Ahora ya estamos hablando del concepto de marketing, pero hoy lo vamos ya a mixear, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de las 4 P del marketing tan famosas y de las otras P que han ido apareciendo. El marketing mix es un concepto, fíjense bien, que se utiliza para definir todas las herramientas y variables a la disposición del responsable del marketing. Por eso es que aparecen las 4 P. Entonces, cuando ya hablamos del mundo digital, la estrategia del marketing mix consiste en la adaptación del producto, del precio, de la plaza y de la promoción, pero al contexto digital, ¿verdad? Para que vayamos viendo cómo va la relación. Tan cambiante como el consumidor, actualmente el marketing mix tiene un enfoque que replantea preguntas sobre el mercado y el consumidor. Entonces, las preguntas que nosotros nos tenemos que hacer cuando vamos de repente a emprender un negocio o a trabajar en una empresa nueva o incluso en la que ya trabajamos es, primero, identificar qué necesidades tiene mi cliente. ¿Qué necesidades tienen mis clientes? Así como la empresa, vaya, aquí en inglés corporativo, cuando van a ejecutar cursos, lo primero que buscan, lo primero que identifican es qué cursos necesitan los clientes, el segmento que yo tengo allá en la calle esperando por mis servicios. Entonces viene la empresa y dice, ¿qué cursos necesitan los clientes? ¿Qué necesitan mis clientes reforzar para sus empleos? ¿Qué herramientas les puedo dar yo como inglés corporativo a todos esos clientes que tengo segmentados para llamar la atención de que vengan y reciban un curso? Entonces identifican aquí que mucha gente está interesada en el marketing digital porque la pandemia nos ha venido a obligar a tener emprendimientos porque mucha gente perdió el trabajo, a tener ingresos extras porque nos bajaron el sueldo o a tener ingresos extra porque ya todo ha subido y lo que me pagan actualmente ya no me alcanza porque todo está caro, ¿ya? O de repente porque ya estamos obligados a hacer ventas en línea, ¿verdad? O porque de repente quiero dar clases. Yo ya soy mercadóloga, pero necesito ampliar en el marketing digital porque no lo vi en la universidad y lo quiero impartir para que me den más materias en la universidad que trabajo. O sea, tantas necesidades que pueden llegarse a dar para que una empresa como Inglés Corporativo decida que este es un curso rentable. ¿Me explico? Pero para eso la primera pregunta es, ¿qué necesidad tienen mis clientes para ver qué es lo que yo voy a vender ahora? ¿Ya? Otra es, ¿cuál, digamos, es el coste de satisfacción de nuestros clientes y qué retorno me va a dar dicha satisfacción? ¿Qué canales, otra pregunta, qué canales de distribución son los más convenientes? Ahorita, si hablamos de la venta de este curso, el canal más conveniente es la parte virtual, ¿ya? Porque es gente que trabaja y porque en la noche, el horario viene siendo un canal de distribución, ¿verdad? Porque sabemos que a esta hora ya todo el mundo dejó de trabajar, ¿ya? Que la plataforma solo necesitamos que tenga internet y un teléfono para que reciba la clase. Este es el canal de distribución, hablando de este servicio, de esta venta, ¿verdad? Para que lo veamos como entendiendo en la práctica, ¿ya? Entonces, estos son los canales de distribución que más nos convienen. Más que un salón presencial, a mí me conviene tener un salón virtual, porque ahí es donde le voy a llegar a más clientes. Es un canal más próximo, sin ninguna complicación. ¿Cómo y en qué medios lo comunico?
¿cómo y en qué medios lo comunico? Bueno, si el curso es virtual, lo más lógico es que lo comunique en mi página web, en mis redes sociales, en las redes sociales del financiante, Insafor, ¿verdad? En Instagram. ¿Y por qué no también de vez en cuando ir a hacer una cuñita a la radio? Correos masivos a las empresas que ya han recibido cursos con nosotros para que le informen a todos sus colaboradores. ¿Ya? Pero todo siempre en lo digital. Eso es marketing digital. ¿Ya? Así, así de sencillo. Otra cosa que también, por ejemplo, tenemos que entender, y vamos aquí a ver ya las, después de hacernos todas estas preguntas, vamos a ver ya un poquito entonces la parte, permítanme, aquí estamos, ya de entender bien por qué necesitamos las 4P. El marketing, ¿verdad? Viene siendo lo que detecta, dijimos, las necesidades, y por eso se desarrollan productos o servicios para lograr satisfacer. Entendiendo esa parte, podemos entender el marketing mix. Entonces, también hay que saber la estrategia de marketing, que viene siendo como un plan, que viene siendo como ese conjunto, la estrategia, conjunto de acciones diseñadas para lograr los objetivos de una empresa o los objetivos de un negocio. Entonces, para definir esa estrategia que vamos a utilizar en nuestros negocios, se debe concretar el mercado objetivo, o sea, segmentar. Va a haber una sección que vamos a ver, va a haber una clase que vamos a ver solo de segmento. Entonces, concretar quién es mi mercado objetivo. Determinar el posicionamiento de marca o de producto que ya tengo. Diseñar la mezcla de marketing, ya teniendo esas dos partes, entonces ya puedo diseñar la mezcla de marketing adecuada para cada segmento de mercado, ¿verdad? Entonces ahí ya viene entonces la formulación de la estrategia y se hace un análisis, digamos, de marketing donde tomo en cuenta a los clientes, la compañía, los competidores, a mis colaboradores y todo el contexto. Y después viene ya la parte de la segmentación del mercado, la selección del mercado objetivo y el posicionamiento del producto. Después viene el mix del marketing, el producto, la plaza, la promoción y el precio. Y después ya viene la adquisición del cliente y después que el cliente ya adquirió nuestro producto o servicio, la retención de este mismo, ¿ya? Entonces ambos salimos beneficiados. Él porque consume mi producto y yo porque lo tengo de cliente en la empresa. Y todo esto me ayuda a crear valor, a capturar valor y a sostener valor. A sostener valor. Ahora, vamos a poner un concepto ya del marketing mix después de esta intro. Es el conjunto entonces de herramientas tácticas del marketing controlables por medio del producto, del precio, de la plaza y la promoción que la empresa combina para producir la respuesta deseada en el mercado objetivo. ¿Lo dije muy rápido? Repito, es como el conjunto de herramientas tácticas del marketing que son controlables por el producto, por el precio, por la plaza, por la promoción, que la empresa combina para producir las respuestas deseadas en el mercado objetivo. ¿Ya? Entonces hoy sí, una por una rápidamente para que dejemos el contenido finalizado. Primero vamos a hablar del producto, del precio, de la plaza y de la promoción y después vamos a hablar de las otras P. Aquí dice 7, fíjense, pero yo tengo una más, o sea, 8. Ya las vamos a ver. Producto, precio, plaza y promoción, ¿verdad? Esas vamos a ver primero. Entonces, cuando hablamos de producto, para que vayamos entendiendo, rapidito, digamos, aquello que ofrece. Y miren, aquí no nos centremos solo en productos. El producto incluye un bien y un servicio. El bien es el que se toca y el servicio es el que no se toca. Pero lo vamos a ver, pero es el producto como tal, en general. Entonces, el producto es aquello que se ofrece en el mercado para satisfacer ese deseo o esa necesidad, que puede ser un bien, un servicio, un lugar, una persona, una idea. Nosotros, cuando vamos a una entrevista de trabajo, nos vamos a vender, ¿verdad? Nosotros nos vamos a vender a esa empresa para que me compren. Entonces, ¿quién es el producto? Yo. Si yo voy a la entrevista de trabajo, yo voy y me vendo, porque detrás de mí vienen otros 5 productos más que quieren esa vacante. Entonces, las personas, el producto incluye el bien, el servicio, el lugar, la persona o la idea.
¿Sí vamos hasta ahí? ¿Me levantan la mano si vamos bien hasta ahí, por favor? Porque siento que voy rápido, pero es para que podamos avanzar. Me van levantando la mano. Excelente, excelente. Ahí los estoy viendo en el recuadro chiquitito. Excelente. Bien, entonces, la oferta del producto no viene siendo como una cosa en sí misma, sino es el conjunto de beneficios obtenidos por el cliente, ¿verdad? Por ejemplo, la marca está incluida, un logo, un diseño, la calidad, todas las características, el tamaño, la variedad, el servicio, las garantías, etcétera, ¿verdad? Estos ya son otros valores que van suministrados, pero que lo complementan. Después hablemos entonces, digamos, del precio, de la plaza. A ver, por aquí. Ajá. Hablemos entonces después del producto de la plaza. Entonces esta viene siendo la distribución o el lugar, digamos, donde vamos a dirigir nuestras actividades o donde vamos a situar nuestra tienda o donde va a estar el producto al alcance de los consumidores. ¿Ya? Es como ese canal, ¿verdad? O la ubicación, si usted quiere, llámele así. El punto de venta, ¿ya? Entonces, Y cuando la tienda es en línea, ¿cuál es la plaza, Lick? A ver, ¿cuál sería la plaza? Si la venta es en línea. ¿Redes sociales? En ese caso puede ser la página web o las redes sociales. La página web, las redes sociales, la tienda en línea. Dependiendo cómo usted tenga diseñado. Vaya, yo en este caso, cuando estoy este tema en la universidad, pongo mucho de ejemplo, fíjense. No me gusta mencionar mucho marcas porque ni me pagan, pero es necesario. Pero fíjense que, por ejemplo, yo pongo mucho de ejemplo al Super Selectos. Super Selectos. Super Selectos, voy a dejar de compartir para verlo porque siento que hablo con una pantalla yo sola cuando estoy con la pantalla chiquita. Espérenme, ahí está. Por ejemplo, yo pongo a Super Selectos porque ellos tienen en su página web, ahí mismo tienen todo. Con lo de la pandemia les tocó mejorarle un montón, ¿verdad? Porque se les hizo un relajo cuando empezó la pandemia, se les saturó, esa página se saturó porque la gente empezó a comprar en línea, gente que nunca compraba en línea, pero que preferían hacerle esfuerzo de ver cómo se compraba, a irse a meter a un súper a las grandes colas. ¿Se acuerdan que hubo un tiempo que solo salía el último número del DUI? La mayoría que salía al principio, antes de que pusieran el DUI, solo salían hombres. Era chistosísimo ver las filas de hombres con un papelito enlistado y la carretilla, cuando están acostumbrados, y sin menospreciar a los caballeros, pero la mayoría de veces las mujeres somos las que hacemos el súper. Entonces, los hombres también, pero cuando están solteros, vea, cuando la mayoría lo hacen las mujeres. Entonces, y tocó porque los hombres esta vez le hicieron frente y por seguridad a sus mujeres, llámese mamá, esposas e hijas, preferían ir ellos y que no se contagiara nadie más de su familia, ¿verdad? Y le hicieron frente, digámoslo así. Por lo menos en mi caso muy personal, mi esposo no me dejó ir al súper nunca en esos 4 meses que nos encerraron. Entonces, esa página para mí es de las más completas, porque ahí tiene su página web y además tiene su tienda en línea. Entonces, normalmente a las empresas se les recomienda que cuando hacen su página web tengan como esos linking o esos digamos, espacios donde usted le da clic y usted pueda ir eligiendo, digamos, si usted lo que quiere ver es testimonios, que tengan una parte para testimonios. Si usted lo que quiere ver es un catálogo de productos y servicios, que tengan eso, pero que la tienda en línea sea otra pestaña. Entonces ellos tienen su tienda en línea, que cuando usted entra, por si nunca han visto esa página o nunca la han travesiado, los invito a que se metan para que vean ahí cómo funciona. Ajá, correcto, ahí está Fernando, miren, hasta app crearon y siguen innovando en cero contacto. Exacto. Fíjense que de verdad yo soy como en las compras del súper, soy bien tradicional. A pesar de que digamos que traveseando hemos ido aprendiendo a manejar muchas herramientas, yo cuando ya abrieron, como era mi paseo, ¿verdad? Ir al súper. Entonces yo normalmente hubo un momento que sí, que ya cuando todo se normalizó empecé a hacerlas en línea porque mi esposo ya estaba trabajando con normalidad, ya no podía estar yendo.
Y lo único que no me gustaba era que a veces yo no encontraba el producto que yo quería, pero era porque o no lo habían registrado o yo no lo estaba escribiendo bien, pero en su mayoría estaban casi todos. Entonces lo chivo de esa página, para que se metan a curiosear, es que cuando usted se mete a la venta en línea, usted se mete a los pasillos. Entonces usted siente que anda ahí en la sucursal. Usted siente que anda caminando ahí. Eso es lo magnífico de esa página en línea. Entonces usted ahí se da cuenta de cómo el canal de distribución viene siendo, en este caso, esta tienda en línea, a pesar de todos los canales que ya tienen, porque tienen sucursales en todo el país. Aún así, como dice Fernando, siguen innovando, y no porque ya la gente esté yendo al súper, dejaron de nuevo de actualizar su servicio online. Lo están actualizando. Mire que yo no sabía de esa app. Fernando, ya la voy a bajar, y se puede bajar en todo. Hable, cuente. Hola, buenas noches. Sí, se puede descargar desde el celular, ya tienen la aplicación, y también están innovando. Ahora usted puede escanear el código del producto que quiere y de una vez le aparece en la aplicación, para que ya no lo busque, no lo filtre. Entonces ya solo lo escanea así con la cámara y ya le aparece el producto. Pero ¿cómo genial. Así? ¿Cómo, el código a dónde? ¿En un producto físico o cómo? Sí, es que por ejemplo, digamos, la bolsa de arroz tiene un código. Ajá. Tiene un código, sí, entonces usted lo escanea con la cámara y ya le aparece en la app. Miren, me quiero ver si por aquí tengo un producto de Selecto para buscarlo. Ay, no tengo, pero voy a buscar uno mañana, fíjese. Ah, aquí tengo un enjuague. Sería como este codiguito que está aquí atrás. Mire. Sí, no el, que el que pasa, el código que pasan en la... El que pasa medio de la pistola. Sí, en la banda, ese. Ese se escanea. La voy a bajar, porque sabe por qué dejé de... Fíjense, le voy a contar que dejé de comprar en línea, sabe por qué no encuentro el yogur que yo como. No lo encuentro, me da cólera, porque, o sea, tienen de un kilo, yo compro el de un kilo de vainilla del yogur, yes. Ay, dije que no iba a decir marca, ¿verdad? Pero ojalá algún día lleguen para que me paguen, que lleguen estos audios a las marcas. Fíjense que yo compro ese, pero no, cuando lo pongo ahí buscándolo en el carrito no lo encuentro, solo encuentro de todos los sabores menos del de vainilla. De todos, de un kilo, de todos los sabores, de todas las marcas, menos el de vainilla, y solo por eso voy, fíjense. Así me pasaba y ya escaneándolo es muy fácil, aparece más rápido. Ya voy a probar. Voy a hacer la prueba con los que tengo en la refri, fíjese, para ver. Voy a bajar la app y se puede en iOS y se puede en Android. Sí, ahora sí. El año pasado tenía problemas, pero ahora sí ya se pueden ambos. Vaya, entonces de tarea les va a quedar que husmeen la página del Selecto para que vean ese canal de distribución, cómo lo usan ellos en la de online. Y que mañana me comenten cuáles han sido sus percepciones acerca de la página y de la app, si pueden bajarla. Así son la plaza. La plaza lo que busca es llegar a todos esos sectores con sus canales de distribución, llegar a más clientes, ¿verdad? Entonces, es importante que tomemos en cuenta esos aspectos también, y también cuando vamos a tener, digamos, puntos físicos, si es producto, por ejemplo, alimenticio, hay que tener cuidado con el almacenaje. El punto de venta o el centro que vamos a tener de distribución, si tiene alimentos que tienen que ir refrigerados, tenemos que considerar que en ese lugar quepan refrigeradoras grandes, que no tenga bajones de energía. Me explico, todo lo que se tiene que considerar cuando tenemos puntos físicos, así como cuando tenemos puntos online, ¿verdad? Todo lo que tenemos que tener, si queremos tener ahí nuestro catálogo de productos y que el cliente tenga todo a la mano así fácil como lo hace el Selecto, pues hay que tenerlo bien puesta en la página. También es recomendable en la plaza, tomando en cuenta la parte digital, es recomendable que el botón de pago vaya. Si vamos a vender por ahí, que el botón de pago sea bien amigable, que la gente no se confunda cuando va a meter la tarjeta de crédito o débito con la que va a pagar, que sea una plataforma segura. Todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta a la hora de que estamos eligiendo la plaza
para una tienda online y para un punto físico también, ¿verdad? Dependiendo de lo que vamos a vender, hay que considerar un montón de cosas, como por ejemplo lo que les decía, si son alimentos de refrigeración y yo voy a tener una sucursal, tengo que estar seguro que mi freezer van a estar bien en toda la noche, que no van a haber bajones de energía y que si hay, pues que de alguna manera me entere, pues, porque imagínense, usted se da cuenta hasta el día siguiente que llega a abrir su punto y usted vende helados y todos los sorbetes hechos agua. ¿Y qué va a vender usted a las 10 de la mañana que abre la sucursal? Entonces hay que tener cuidado. La plaza es bien indispensable a la hora que vamos a elegir dónde se va a distribuir, cómo se va a distribuir, para quién se va a distribuir. Muchas preguntas que nos tenemos que hacer al momento que estamos eligiendo la plaza. Ahora vamos a hablar de la promoción. Ya aquí es la comunicación de marketing, ¿verdad? El medio por el que se intenta influir en las actitudes, en los comportamientos de nuestro público objetivo a favor, por supuesto, de nuestros productos. Ya dijimos que el producto incluye todo, ¿verdad? La P de producto incluye el servicio, el bien, la persona, la idea, etcétera. Entonces, a favor de este producto y las empresas que lo ofrecen también. Entonces, ya el objetivo viene siendo informar, persuadir, como decían por ahí en uno de los conceptos, y recordarle al cliente la existencia de nuestros productos y servicios, de nuestras marcas, ¿ya? De mi nombre, del nombre de mi empresa. Y de ahí vamos a ver el precio. Este es importante porque es el importe monetario, digámoslo así, ¿vea? O el elemento de utilidad que debe pagar el cliente para obtener el producto. Entonces, la combinación de las otras tres P determinan la percepción que el cliente objetivo tiene del valor del producto en un contexto ya competitivo determinado. Entonces, ya es el valor percibido, ya representa el precio máximo que un cliente está dispuesto a pagar. ¿Cómo estamos dispuestos a pagar esto? Pues dependiendo, ¿verdad? Si el producto es de buena calidad, si el producto está bien posicionado, si además lo encuentro con facilidad y es accesible, entonces pago el precio. Por ejemplo, otra marca que cumple con este marketing mix es la Coca-Cola. La Coca-Cola, aunque sabemos que es mala, ya ven, ya estoy diciendo otra marca, si es que me deberían de pagar. Aunque sabemos que la Coca-Cola no es buena para la salud por el tema de que tiene mucho azúcar, es rica, hay que hablar lo que es. Es rica y la consumimos. Y además de que es rica, ¿verdad? En su momento sacia la sed. Entonces ahí está cumpliendo con una necesidad de un cliente, ¿verdad? Entonces, además, ahí está el producto, ¿verdad? Además, es fácil de encontrar porque está distribuida en tiendas, en farmacias, en gasolineras, en supermercados, en pupuserías, en restaurantes de comida rápida. Entonces su plaza es magnífica, ¿verdad? Y la promoción ni se diga. Por todos lados se publicitan y a veces sin decir ni pío, llegan a las emociones del cliente. Eso es miren, yo siempre digo que los mercadólogos que trabajan en esa marca, de plano yo digo, ¿de cuál fuman? Es que son exagerados de buenos, o sea, exageradamente buenos. Usted ve un video, un anuncio corto de 3 minutos de la Coca-Cola y sin que diga nada, a usted le toca emociones los anuncios de ellos. Les voy a compartir uno por WhatsApp para que lo vean. Usted, o sea, ve el video, 3 minutos, y usted llora, hasta llora, pues. Llora porque le transmite. Entonces la promoción ni se diga, la tienen pero súper posicionada. Ajá, hasta se antoja solo de pensarla con hielito, ¿verdad? Después de hablar tanto dan ganas de tomarse esa gaseosa. Y por ende, como cumple con las otras tres, el precio es lo de menos en ese producto. ¿Sí o no? Es lo de menos. Y además, agréguele la variedad de tamaños que tiene, que si usted no quiere pagar la de 2 litros, puede pagar la que cuesta como 60 centavos. Creo que hasta tienen una chiquita que cuesta 35. Entonces, usted, por saciar su necesidad, aunque sea la del precio más bajo, se va a ir a comprar. ¿Cumple o no cumple con el marketing mix? Me levantan la mano. ¿Si creen que cumple con el marketing mix la Coca-Cola? Miren, ahí dice Fernando, Coca-Cola vende felicidad, cabal. Igual que Disney. Disney hace unos anuncios que ni menciona la marca y cómo hace llorar a la gente. Otros que han de ser los mismos mercadólogos han de ser. Bien, entonces hemos comprendido, fíjense,
el tema del marketing mix me llega. Me gusta que participen aunque sea en el chat. Bien, entonces para ir cerrando, porque ya son las 8:54, ni se siente la hora, ¿verdad? Las 8:54, las otras P que les quería mencionar son la parte de la personalización, la participación, el peer-to-peer y también la otra adicional que yo les traía, que es la de las predicciones modeladas. Pero por cuestiones de tiempo, creo que se las voy a explicar medio rapidito, pero sí anótenlas para ver si ustedes pueden investigar algo y mañana las comentamos. Cuando hablamos de, por ejemplo, la personalización, en esta P se refiere como a la creación de productos adaptados y pensados ya a partir de la necesidad real de un consumidor. Entonces, digamos que cobra mayor importancia cuando tenemos bien segmentado a nuestros clientes y a nuestra red de consumidores, haciéndola un poquito más específica y es un poquito, está más concentrada para cada segmento definido, pero ya bien definido en la estrategia del marketing mix. Digamos que es una manera sencilla de verlo, ¿verdad? Entonces, es una manera sencilla o más bien sería sencilla si imaginamos que tenemos como esa publicidad a partir ya de un público específico que nos ayuda con recomendaciones de nuestro producto, ¿ya? Entonces, aquí este se aplica mucho, mucho, mucho en las redes sociales, en la parte digital ya. Entonces, podría ser, por ejemplo, una invitación que realice Facebook con base a personas que podrían de repente interesarse a agregar a nuestra página. Por ejemplo, vamos a hablar de la personalización. Usted se mete a Marketplace y ahí usted solo se metió porque quería buscar un termo y al ratito le empiezan a caer todas las recomendaciones de toda la gente que vende termos, ¿verdad? Esa es la personalización. Así, pero porque Facebook, la red, permite que cuando usted va a meter el producto que usted venda, segmente a toda la gente que se mete a buscar un termo, pum, 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 los jala. Todos los algoritmos que ellos usan, los jala para que a ustedes les empiece a salir toda la gente que vende termos, ¿verdad? Fíjense que ya se acabó el tiempo. Entonces, de tarea, busquemos un poquito la participación como P extra del marketing mix, del peer-to-peer, que es como el par-a-par, ¿verdad? Y este sí es mucho con el marketing digital. Y las predicciones modeladas, anoten, para que mañana hablemos de esto. Y las predicciones modeladas están bien relacionadas con Google Analytics. Entonces, para que vayamos encontrando esa relación de esas 4P, más la de la personalización que ya les mencioné también, para que vayamos buscando esa relación con el curso de estas 4P adicionales del marketing mix. Nos vamos a quedar hasta aquí. Quiero ver, María Berenice, ¿tenía una pregunta? María Berenice, ¿tiene pregunta? No, ok, bye. No, ¿alguna pregunta antes que nos despidamos, estimados? No alcanza el tiempo, ¿verdad? Bien rápido, vamos así, ¿verdad? ¿Preguntas? ¿Ninguna? Ok, bien. Entonces nos quedamos hasta aquí. En otro momento, cuando termine con el otro grupo, les voy a compartir uno de los videos que les digo de la Coca-Cola y les voy a compartir un enlace para que tengan ahí más información acerca de la evolución. Muchas gracias por su puntualidad, muchas gracias por estar presentes. Si a alguien no le puse la asistencia porque entró tarde, me pone su nombre completo en el WhatsApp para ponérsela, por favor. Pasen feliz noche, se me cuidan, váyanse a descansar. Feliz noche. Feliz noche. Adiós. Adiós.